En el nuevo episodio de la serie Helen, Sián se verá conmovida al creer la mentira de Beisa de que está embarazada de él. Sián dirá: ¿Cómo puede Beisa quedar embarazada de mí? Pero más tarde Yasemin aclarará los pensamientos de Sián sobre Beisa. Sián creerá ciegamente la mentira de Beisa de que está embarazada de él, pero aún así, Sian se preguntará si Beisa realmente está embarazada de él y la llevará a un nuevo médico, pero no tendría ningún sentido que Sian llevara a Beisa a un nuevo médico, porque el nuevo médico al que Sian lleva a Beisa también le mentirá a Sian, Sian también esperará a que nazca el bebé de Beisa, además, Sian decidirá divorciarse de Aner, porque Sian pensará que necesita divorciarse de Aner para que Beisa no se quede con su bebé. Por ello dejará a Aner por un bebé que no es Sian. En este mismo momento, Aner se enterará de la noticia de que está embarazada de Sian, porque el día que Sian y Aner rompan, Aner se dará cuenta de que está embarazada. Aner no podrá decirle a Sian que está embarazada, pero Der ya aprenderá esta información y se la contará a Sian. Sian mantendrá a Aner en la mansión hasta que nazca su bebé. Daher será expulsada de la mansión tan pronto como dé a luz a su bebé. Porque Mukader y Beisa harán una gran calumnia contra Aner después de que ella dé a luz a su bebé. Sian también creerá las mentiras de Mukader y Beisa sobre Aner. Por este motivo, Aner y su bebé serán separados. Porque si recuerdas, en el primer episodio de nuestra serie, Dajer tuvo un sueño muy malo, en su sueño. Aner estaba en su habitación de la mansión de Beliolú. Dajer de repente se despertó de su sueño y escuchó llorar a su bebé, pero cuando Aner miró la cuna de su bebé, vio que la cuna que estaba mirando estaba vacía. Como resultado, Aner estaba asustada y triste porque no podía encontrar a su bebé. En ese momento, Dajer despertó de su sueño. Por supuesto, justo después del sueño de Aner, Sian y Mukader llegaron a Aner como videntes. Desafortunadamente, Aner correrá el mismo destino que soñó, pero los hechos saldrán a la luz, porque Yonka pensará que se equivocó al darle el bebé a Beisa. Por esta razón, Yonka le dirá la verdad a Sian para recuperar a su bebé de manos de Beisa. Entonces, Sian eventualmente descubrirá la verdad. Beisa, por otro lado, será expulsada para siempre de la mansión de Beliolu a la calle por Sian, porque mintió. Luego, Sian se disculpará con Aner. Aner no perdonará a Sian al principio, pero más tarde, Aner perdonará a Sian y lo abrazará, así que a Sian y a Aner les esperan muy buenos días con sus bebés. Garib reaparecerá tras la mentira sobre el embarazo de Beisa, así que habrá ricas escenas de amor y acción en nuestra serie. Entonces, ¿crees que Sian debería sospechar que Beisa no está embarazada y llevarla a otro médico? Estaré esperando tus comentarios a continuación.